Misión Posible. Me encanta cuando los hombres son los protagonistas aquí en nuestro programa, cuando son ellos los emprendedores, los que deciden demostrar el talento que tienen y que sea a través de los textiles que definitivamente demuestren que son capaces de salir adelante con un emprendimiento. Cuéntanos de qué se trata el emprendimiento y, por supuesto, cuál es ese nombre que lleva tu apellido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, te cuento. El nombre es mi apellido, que es Aranda. El enfoque fue porque el interés de llevar adelante el apellido, sacar lo que soy hijo único y me interesó muchísimo, fue que el apellido tuviese realce. Nuestra marca se basa en ropa de caballeros y niños en alta costura. Y aparte, lo que queremos enfocar o darle mayor prioridad es a las combinaciones que serían padres e hijos, madre e hija, que son cosas que no son muy comunes. Como puedes más o menos observar acá, nuestros trabajos tratamos de que sean muy diferentes a lo que se puede conseguir en el mercado. Y otro punto a favor que considero muy, muy relevante es que trabajamos también mucho a medida para que los clientes queden totalmente conformes, sabiendo que todas las dimensiones o lo que serían las dimensiones corporales nunca son iguales. Y a veces es complicado ubicar una ropa que a la persona le quede como le guste, sino que le toca conseguir lo que hay en el mercado. Julio, además, porque hablas de alta costura, entonces hablamos de detalles muy, digamos, que sobresalen y que son diferentes. En este caso, entonces vemos prendas muy únicas, sí, muy con un sello de ustedes. Correcto, como le estaba diciendo, mi enfoque y el enfoque de mi familia realmente es eso, hacer cosas muy diferentes, cosas únicas que nos permitan vernos exclusivos, que diga la persona, estoy pagando, pero por algo que yo quiero para mí, que sienta que lo hicieron a mi gusto y que la persona se sienta agradada. Como ven, los trabajos son muy diferentes en tonalidades, combinaciones, tipos de corte y entre otras cosas que tratamos siempre de darle al cliente lo mejor de nosotros. Julio, ¿cómo nace este emprendimiento? Este emprendimiento nace por la necesidad que tenía yo personalmente de conseguir ropa que me quedara a mi gusto, que me quedara bien. Yo veía en las tiendas ubicadas, mira, conseguía tallas S o tallas normales, pero tal vez me quedaba muy grande de una parte o me quedaban incómodas de otra, o las combinaciones me gustaban, pero no encontraba que me quedara bien. Y fue esa inquietud que me fue generando iniciar con la parte de empezar yo a codar conocimiento, a tener conocimiento, adquirir experiencia, conocer de telas y así, trabajando como en base, yo siendo mi propio modelo, empezar a sacar cortes diferentes que se ajustaran a mis requerimientos y bueno, así nació esta empresa. Julio, cuéntanos un poco acerca de los colores. En el momento en que yo decido, bueno, ustedes ayudan a personalizar, entonces claro. Yo decido, quiero más o menos esta idea de lo que quiero de mi saco, por ejemplo, pero entonces los colores es algo que ustedes escogen o también el cliente lo puede hacer. ¿Cómo es esa selección de telas? Sí, nosotros asesoramos desde el principio, de si por lo menos si hay una persona que no tenga conocimiento de nada realmente, nosotros le podemos asesorar dependiendo de sus características, de su fisionomía, si es por lo menos si es para caballeros, ok, más o menos uno le hace una pregunta, una encuesta que más o menos busca y yo en base a lo que es la persona, yo puedo enfocar el trabajo, mira, para tu tipo de fisionomía, para tu color, para tu contextura, te queda bien estas tonalidades, te queda bien estos cortes, podemos prescindir de esto y así por lo menos dar un asesoramiento que el cliente se sienta satisfecho y quede a gusto con lo que realmente está llevando, que es nuestra idea realmente. Julio, ¿cómo es ese tema de lo que decías ahorita, bien interesante, de poder llevar entonces en conjunto con los niños y los adultos las mismas prendas? Perfecto. ¿Cómo nació de pronto esa idea de poder llevar entonces ese conjunto? Bueno, te comento, eso fue por obra de Dios, porque realmente Él es el precursor de todo lo que nosotros, lo que estamos viendo hoy en día. Le cuento, nació como una idea, una inquietud que yo veía, bueno, a la gente le gusta vestirse bien, pero tienen sus hijos y totalmente discordantes, que a veces están vestidos muy formales unos y a los niños se les consigue, o lo que se les consigue es extremadamente formal. Entonces no había ese balance que consideraba yo necesario para así darle al cliente una combinación a gusto y que no se vea como un uniforme, que es nuestra idea. Que se vea como algo que se hizo para ellos y que no se vea, que fue que compraron una tienda de saldos o algo así, que sino que se le hizo algo al cliente, mira, a tono, pero que no sean como si fuesen uniformes, sino que fuese a gusto tanto de la persona, sea el infante, niño, niña y también para los padres. Mostramos un poquito de los jeans que nos traes como propuesta el día de hoy, porque vemos una tela bien interesante. Sí, te muestro, este es un jean totalmente de tela índigo, se llama este tipo de tela. Mi enfoque, como siempre lo realzo, es que sean cosas muy diferentes. Como ves acá, este es un pantalón que tiene detalles, estos se llaman vivos, detalles muy delicados, muy únicos, que lo hacen diferente. Por la parte de atrás también
cuál es la intención, que no sea algo que se vea recargado, realmente no sea algo recargado en la prenda, pero que le dé esa distinción, ese toque que hace que de Narandas haya esa diferencia en cuanto a todo lo que será el trabajo de costuras, de detalles. Buscamos de lo más mínimo sacarle el mayor provecho a cada una de las prendas, sin necesidad de recargarlo, obviamente. Julio, recordemos cómo se pueden contactar con ustedes, cuáles son esas redes sociales, el teléfono, para todas aquellas personas que tienen una idea, se acercan fechas muy importantes ahorita en diciembre, donde queremos de pronto tener un traje lindo para lucir. Entonces, ¿cómo los pueden contactar y cómo puede ser ese tema de personalizar las prendas? Te cuento, nosotros trabajamos a través de redes sociales, trabajamos a través de Instagram como Arandas Corp, Julio Aranda, que es mi nombre, nos pueden ubicar de las dos maneras, también a través de Instagram como Arandas Corp. Ahí encuentran la línea de ropa de caballeros en alta costura y de niños también. Tenemos otro Instagram que es exclusivo para los niños, que se llama uniforme, una es de uniforme y la otra se llama Arandas Junior, Arandas JR piso MDE, que ahí encuentran toda la línea de niños que nosotros tenemos también. Muy bien, recordemos el teléfono de contacto. También el número de contacto sería 350-463-7407. Julio, gracias por acompañarnos aquí en Edición Muchísimas Posible. Gracias. Ahí vemos cómo los emprendimientos se van adaptando a todos esos cambios, a lo que quiere el cliente, a escucharlo, a qué necesita. En este caso, Julio encontró una posibilidad en la alta costura o en la ropa de niños para poder decirle a los clientes aquí encuentran lo que ustedes buscan y lo que necesitan. Pero ahora vamos a ir con Angie, nuestro segundo emprendimiento del día, que viene con una propuesta muy, muy interesante. Angie, ¿de qué se trata? Hola, ¿cómo estás? Mira, se trata de encontrarnos con nosotros mismos, de conectarnos a través de las herramientas que nos presenta la naturaleza. En realidad nos basamos en los cuatro elementos, pensando obviamente en conectarnos con nosotros mismos. Tenemos el elemento tierra, que en este caso lo hacemos a través de los cristales que vienen de allá, su origen es de la tierra, entonces podemos conectarnos con ellos y sentir su energía. También tenemos el elemento agua. Nosotros utilizamos el elemento agua con algunos baños herbales y de sales naturales. Puedes oler. ¡Wow! Y estos nos ayudan a limpiar el aura, también llaman a los arcángeles y nos están conectando con nosotros mismos, con todos los productos que nosotros ofrecemos. Tenemos las velas, que es como el fuego. Sí, exactamente, este es el elemento fuego, el que nos hace sentir un poquito más todo esto que tenemos y transmutarlo. El y además vemos que en ese, pues que perdón que te interrumpa, en ese fuego transmutador, esa conexión que manejamos con los ángeles. Total. En este caso vemos entonces a Chamuel aquí en la conexión con esta vela, para todos aquellos quienes creen en los ángeles se puedan conectar con esos seres quien también nos llenan de inspiración y de tranquilidad. Totalmente. Además, el aroma de estas velas. Ay, qué rico que te guste. Encantador. Aparte de eso, también nos equilibra los chakras, los olores y las... Mira que aquí, por ejemplo, está el arcángel Chamuel, pero tenemos el chakra sacro. Ah, ok. Y llama la abundancia. Entonces, eso nos ayuda un montón, es polifacético. Entonces tratamos de que se equilibre todo a partir de cada elemento. Vemos aquí diferentes colores de velas. Total, también el color de cada arcángel, de cada chakra, de la conexión que sentimos. Cuando hay un ángel, el olor también nos llama mucho. Pero entonces ahí vemos que a través de todo esto decides entonces irte por otro lado, en este caso a las piedras, en accesorios, en collares, los vemos entonces por aquí representados. Sí, total, es una excusa. Los seres humanos, aparte de que nos tenemos que sentir bien por fuera, también los queremos ver por dentro y sentir mucho mejor. Entonces es una excusa total. Los accesorios hacen parte de nosotros, pero nosotros también somos parte de ellos. Eso es lo que tratamos de mostrar con las piedras, que nos ayudan en un instante de la vida en lo que necesitemos. Queremos comunicarnos mejor, tenemos la piedra lapislázuli, son esa energía que necesitamos y su energía cristalina nos permite hacer un montón de cosas y expandirnos con el universo. Realmente eso es lo que hacen como los elementos. ¿Por qué decides irte por este tipo de emprendimiento? O sea, ¿qué cambió en tu vida y qué decidió conectarte con ese tema de la tierra, los ángeles, en lo que tú crees? Y en lo que muchas personas se dejen contagiar también con esta marca, que de pronto puede ser la tranquilidad y también el bienestar. Sí, total, es una marca de bienestar. Fue mi proceso, lo que me conectó realmente fue mi proceso, porque muchas veces vivimos en automático. Ese automático de que nos pasan cosas simplemente porque sí.
pero el conectarnos con nosotros mismos, permitirnos que a través de varios elementos y herramientas mágicas podemos encontrar esa esencia de nosotros y transmitirla al universo, fue lo que me ayudó. Mi proceso como tal de crecimiento y mi proceso de amarme a mí misma. Entonces, yo creo que eso fue lo que más me conectó. Muy bien, Angie. ¿Qué vemos entonces? ¿Qué más tenemos por aquí? Claro, aquí les muestro. Ah, bueno, nos faltó un elemento, el elemento aire. Entonces, creamos ataditos de sahumerio, que aparte de que huelen súper bien, nos limpian el campo energético, es toda esta aura que nosotros tenemos que no se ve, pero es la que sentimos cuando nos comunicamos y cuando nos acercamos a las personas. Entonces, nos ayuda a limpiarlo totalmente y aparte de eso, intencionarlo para mejorar esas cositas, lo que te decía, la protección, la abundancia, el amor propio, la limpieza en general. Y tenemos también unos rituales que creamos a partir de los elementos. Entonces es la conexión, lo que siempre hemos dicho, cómo conectarnos con nosotros mismos. ¿Cómo identificamos este tema con la energía? Nosotros somos frecuencia, entonces cuando elevamos nuestra frecuencia, cambiamos, con solo querer cambiar esa frecuencia ya. Entonces el proceso de las velas nos ayuda a transmutar la frecuencia y empezar a escalonar. Este es un ritual muy básico que nos ayuda primero a estar plenos. El procesito de la vela y hacer llenar pues como los productos de cómo soy consciente de que sí estoy pleno, por qué me siento plena. La segunda sería el agradecimiento, porque me siento agradecido después de estar plena, porque no nos damos cuenta de esos pequeños detalles que nos muestra la vida y la naturaleza. Entonces, estar agradecido y por último, como ya tenemos esa frecuencia de que estamos bien con el universo, elevar la plegaria, que de hecho por eso se llama nuestra marca Plegarias, porque elevamos plegarias todo el tiempo. Arcángel, ayúdame con esto, ayúdame con este proceso, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces, es para eso, para elevar plegarias y que la frecuencia se sienta y que se suban directamente al cielo y el universo nos escuche. Ahí vemos entonces como una mujer que se lleva pues tiene ese talento y que además se siente apasionada por lo que hace, por cada uno de sus productos, que logra contagiar también ese conocimiento y esas creencias que tienes a través de los productos. Hablemos un poquito de los precios, los teléfonos de contacto y las redes sociales. Claro que sí, nosotros manejamos unos precios súper chéveres porque una de las cosas que quiere Plegarias es que todos nos contagiemos de esa magia y de esa energía para que todos nos encontremos. Nuestras redes sociales son Plegarias Creativos, nos encuentran en Instagram y en Facebook, apenas estamos empezando un poquito. Y nuestro teléfono de contacto WhatsApp es 300-605-8630. Para que nos contacten, con todo el amor asesoramos, no nos tienen que comprar en ese momento, pero tengo una situación en este momento que no me deja avanzar, ahí estamos, los asesoramos con las piedras, con todos los elementos. Angie, recordemos por qué es importante para ustedes los emprendedores tener un espacio aquí en la televisión de Telemedellín. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a expandir nuestros mensajes, a mostrarle al mundo quiénes somos y qué queremos para ellos. Entonces, los invitamos para que también vengan y conozcan esto y expandan su mensaje. Muy bien, Angie, gracias por hacer parte de nuestra familia. Este es el momento de una pausa aquí en Telemedellín, pero como les traemos mucho y mucho más, usted no se va a desconectar porque a usted también le gusta inspirarse del mundo de los emprendedores que nos acompañan aquí en Telemedellín. Ya regresamos. Estás viendo Misión Posible. Y continuamos en Misión Posible con Marcela de Dulce Bendición, una empresa que se dedica a hacer repostería personalizada, unos productos que además de deliciosos se ven divinos. Marcela, bienvenida. Muchas gracias, Daniela. Me siento muy bendecida de estar aquí en Misión Posible y muy agradecida con Telemedellín por este espacio tan valioso que nos ha dado a nosotros los emprendedores que hemos decidido montar nuestro propio negocio. Bueno, Marcela, cuéntanos cómo decides tú comenzar con una repostería, hacer productos tan hermosos. ¿Estudiaste repostería o cómo fue que llegó esta habilidad a tus manos? No, la verdad, soy empírica. El negocio surge hace 10 años.
Mi familia y yo decidimos hacer unos chocolates, son originales del Brasil, se llaman Brigadeiros y los vendimos en una temporada justo de Amor y Amistad. Al año siguiente volvimos a hacer los mismos productos, pero esta vez los decoré con los dulces que vendían en la tienda. Gomitas, chocolates y me les ingenié como una forma de hacerle animalitos. Yo veía que era algo difícil porque no encontraba en el mercado lo que necesitaba, seguí investigando y encontré una empresa que vende mazapán, que es con lo que nosotros ahora elaboramos nuestros productos. Entonces me dio la facilidad de decorarlos a mi gusto, a mi manera. Entonces ya en una temporada de diciembre creamos nuestro propio portafolio y fue un éxito total. Al año siguiente ya incorporé otros productos, empecé a decorar ponqués, pero eran los que compraba en la tienda y en la panadería, no sabía nada de repostería. Yo simplemente compraba todos los materiales y los decoraba. Más tarde entonces le fui dando una identidad, una imagen, nos llamábamos primero Dulce Tentación, pero yo al ver que era una bendición tan grande, yo dije, no, esto no se puede llamar así. Entonces le cambiamos el nombre a Dulce Bendición. Un día estaba decorando en mi casa unas tortas y llegó mi prima con su esposo y me dijo, Marcela, ¿cuándo es que vamos a vender tortas tú y yo? Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, sí, en un lugar, con las herramientas adecuadas para que impulses tu negocio. Empezamos a conversar, a orar mucho para que se dieran las cosas y en 2015 ya formalizamos el negocio, conseguimos un local y ahí montamos todo. Y desde ese momento hasta hoy he visto el respaldo de Dios en el negocio, he visto que mis socios son los más maravillosos, los adoro porque ellos han sido un apoyo incondicional, igual mi familia, que ellos, usted sabe que cuando uno empieza como emprendedor, los amigos y la familia siempre están detrás. Entonces mis padres son mi mano derecha, mi papá es el repostero, entonces ha sido una experiencia muy bonita y muy enriquecedora para todos. Hemos crecido y he aprendido en el transcurso de este tiempo, entonces esto es lo que es ahora Dulce Bendición. Bueno, hablemos un poquito sobre el catálogo que tienen entonces ustedes. Veo que tienen muchos productos, pero ¿cuáles son esos fuertes? Y que nos cuentes un poquito de los sabores de las tortas, por ejemplo. Bueno, manejamos para tortas lo que es la María Luisa, Red Velvet, chocolate, envinada y bizcocho de novia. Toda nuestra decoración es en mazapán. Normalmente todas las empresas decoran es con fondant. El mazapán es muy rico porque es menos dulce que el fondant. Entonces, adicional a eso, ofrecemos productos para la mesa de dulces, como tú puedes ver ahí, y tenemos unos catálogos especiales para todo el año. Empieza desde el Día de la Mujer, el Día del Hombre, Madres, Padres, y como pueden ver acá, el Día de Amor y la Amistad. También manejamos productos corporativos. Todo lo que ven acá se puede personalizar para las empresas. Dentro de nuestro portafolio están los cupcakes, las paletas de alfajor cubiertas de chocolate, las tortas, los alfajores que son deliciosos, galletas de mantequilla, todo personalizado a gusto del cliente. Nos trajiste un detalle y yo quiero que lo muestres porque es precisamente eso lo que permite a las empresas que puedan dar un detallito en sus compañías, recordarle a sus empleados lo importantes que son y lo valiosos que son para las empresas, así que mostremos un poquito acerca de lo que nos trajiste. Es una galleta con el logo de Misión Posible. Es elaborada en impresión comestible. Esta impresión se pega sobre mazapán y realizamos pues cualquier diseño como les había comentado. Vemos entonces que también tienes como unas cajitas de regalo para sorprender, para enamorar. Por aquí las tenemos en este caso. Esta es nuestra caja refrigerio. Tiene una bebida, puede ser tehapsu, jugo de naranja. Tenemos cupcake, manzana, un sándwich que elaboramos nosotros artesanal y barquillo. Tenemos muchas opciones, hay varias opciones de acuerdo al gusto de la persona. Tenemos un kit saludable que es con yogur, fresa, cereal. Tenemos esta cajita de allá que me parece muy hermosa. Y cajas de cupcakes por 4 unidades. Por aquí los barquillos. Barquillos también. ¿Que son rellenos de chocolate? Son rellenos de Nutella. También hay de nucita con puntas de chocolate decoradas con mazapán. Bueno, ¿y los que tenemos entonces en los vasitos son? ¿Nos los muestras, por favor? Son enfrascados. En el enfrascado, ¿nosotros qué ponemos? El de la mitad es el cupcake. Se come con cucharita. Wow. Tenemos el de alfajores, mini alfajores. Y tenemos el de cuadritos de brownie. Muy bien, hablemos un poquito sobre los precios para aquellos que están en la casa y que quieren pues comprar y hacer parte de tu emprendimiento. ¿Cuáles son esos precios que ustedes manejan en el emprendimiento? Si vamos a hablar de detalles, tenemos desde 2.600 pesos los detalles, que son estos pequeños como las galletas, los barquillos, las cajas que son más especiales, las tenemos a 25.000, 35.000, 45.000, 55.000. De verdad que hay mucha variedad de precios, tienen muchas alternativas para elegir de acuerdo a su presupuesto.
supuesto. Vemos una opción muy interesante, llena de dulzura, de amor que le pones a cada uno de estos productos, además de creatividad, porque eres una mujer muy habilidosa con las manos para poder hacer todas estas decoraciones. Un detalle que puede sorprender, llenar de encanto a cada una de esas personas que queremos y a quien le llegue. Sí, la verdad es que sí, nuestros detalles todos están impresos con mucho amor, dedicación, con mucho dulce, pero es un dulce muy rico, porque hay personas que a veces me dicen, ay, es que yo a mí no me gusta casi el dulce, y prueban nuestros dulces y se enamoran de ellos, entonces hay muchas alternativas. Bueno, por aquí vemos que las cajas pueden llevar un mensaje personalizado, lo que queramos transmitirle en cada una de esas cajas de chocolate a la persona que queremos. Sí, la persona cuando nos contacta nos dice por decir, mira, yo quiero esta caja refrigerio, pero es para grados, entonces quiero con este mensaje, y de acuerdo a las especificaciones que ellos nos den, personalizamos nuestros productos. Muy bien. ¿Cuál es ese mensaje para todas las personas que los ven, para que compren lo local, para que compartan un rato agradable con los que quieren, con un dulce, y que dejen de dejarse llevar por ese amor, por ese cariño, que compartan los sentimientos a través de cualquier producto y que hagan saber lo que están sintiendo? Bueno, la verdad es que estamos pues en un tiempo que no ha sido fácil, y yo creo que este programa es parte de ese apoyo que nos están dando a nosotros los emprendedores, y hemos visto que la gente ha sacado lo mejor de sí, entonces nos han estado apoyando mucho, de verdad que nosotros nos sorprendimos porque cerramos digamos 2 semanas, pero a las siguientes todo el mundo llamaba queriendo expresarle a su familia cuánto los extrañaban, querían expresarles ese amor por medio de estos detalles, entonces es algo muy bonito. Es algo que las personas siempre van a buscar, porque los cumpleaños siempre van a estar y siempre los van a celebrar, y uno siempre va a querer expresarle a esa persona que tanto ama un buen detalle. Entonces, y son precios muy asequibles y son productos muy bonitos. Entonces, ahí está, esto es dulce bendición. Gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible, por hacer parte de nuestra familia, por demostrarnos que cuando se quiere se puede, a pesar de que a veces somos empíricos con un conocimiento, digamos que ese amor, ese talento, esa pasión es lo que nos lleva a salir adelante. Bueno, yo creo que en mi caso, y espero que sea el de muchos emprendedores, primero el respaldo de Dios, segundo ha sido el apoyo incondicional y ese amor por parte de la familia, y tercero, lo que viene de parte de uno, dedicación, esfuerzo, sacrificio, porque hay que darle todo a lo que uno quiere, y esto es muy apasionante, entonces uno debe demostrar su pasión en lo que uno quiere lograr, y esto ha sido un reto en muchas circunstancias, pero también ha sido una dulce bendición. Gracias por acompañarnos. Y es que el camino de emprender, aunque no es fácil, aunque es difícil y aunque tenemos muchos retos por superar, también es un camino en el cual podemos salir adelante, es un camino en el que nos podemos demostrar de si se puede, si lo podemos lograr. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues con entrega, con dedicación, con sacrificios, pero por supuesto con mucho amor. Gracias por acompañarnos aquí en Misión Posible, y recuerde que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana. Chao, chao.